Todavía te pones a bailar cuando... ¡Ah, chiclín! Chiclín, algo veo diferente en vos y es que hoy te dibujaste mejor la ceja. Están más marcaditas y todo. Nada más que esta te quedó más parada y esta te quedó más acostada. Es que venías rápido, cama. No, pero ya estás aprendiendo, chiclín. Hasta parece que son tuyas naturales, así como las de la Bessy. Ah, no sé, a mí la chiclín me dijo. Envidioso, me dijo. Solo porque él tiene cejas de cejas bonitas. No, fíjate que sinceramente va. Me dijo la Daisy aquel día. Ajá. Mire, camarón. Ay. Yo no quiero ser como la Bessy. ¿Cómo le dije yo? Que esas cejas que andan ni siquiera son de ella. Me dijo, la fue a tatuar, me dijo. Y le dije yo, no te creo, no son de ella. No sé, algo así me dijo ella. Es que él le dijo, formate, chicle, ¿por qué no te haces las cosas esas que se hacen en las cejas? No, que pigmenta. La pigmentación. Yo le dije, páguemelas usted. Yo me ¿cuánto vale, chicle? Porque ahí está Billy Mann, ahí está Billy Mann, que yo sé que te lo paga. Ajá. Me date con tanto lo que te manda ahí en TikTok, ¿cómo no te la vas a poder hacer, chicle? Sí, claro. Cuando dice usted de lo de PayPal, Daisy Fuente. Daisy Fuente. Me dijo la Daisy aquel día, mire, le puedo mandar algo para una ayuda que me mandaron por PayPal. A Bachivo le dije yo. Y resulta de que, bueno, para Daisy decía ahí. Pero es que la ayuda es porque yo la voy a hacer. Y debería de creerte que no es todo eso de puro TikTok. Yo no te creo, ajá, eso. Esa es aparte. Ah. O sea que todavía lo tenés allá guardado. Uy, la chiclín. Ah, pues si ¿sí te puedes hacer eso de la ceja? No, gracias. Sí, sí podés, sí podés. Con las cosas estas mejor. Pero fíjate que no, sí a ella le conviene porque cuando ella se moja o algo, la ceja se le borra. No, porque cambio, esto... No, mira, chiclín, hablando así, la cabal es Daisy Fuente, vaya. Daisy Fuente de la escoba esa. Vaya. A ver, ok, apellido de Billy Mann. A ver, va. Vaya. Vaya, Daisy. Ajá. Vos tenés ya los fondos suficientes para irte a hacer eso. Sí. Y a vos de verdad te conviene porque vos a cada rato tenés que estarte la... Imagínate cuánto tardás en las mañanas en hacerte esa ceja. 15 minutos para una, 15 minutos para la otra, media hora. Vaya, 20 minutos. Pues ya sos experta. Vaya, 10 minutos. 10 minutos de tu vida que podés pasar durmiendo todos los días. ¿Qué? ¿A qué hora te levantaste? No alcanza. Porque para maquillarte, así como venís todos los días a maquillar, tenés que por lo menos media hora por todo. Es una emergencia, acá vamos a tener que sentir. Y esto que ahorita no andas bien, va. No, ahorita no. Pero sí, te mira cara de gente, fíjate. Andas las cabales. O sea, siempre me miro cara de gente. No, cara de gente maquillada, pues. No, va, yo me levanto siempre a las 6:15 o 6:10. Ajá. Siempre, todas las mañanas. Me levanto. ¿Todos los días, aunque entremos a las 8 de la mañana? Hasta los lunes, Daisy. No, los lunes sí, no va. Ah, los lunes más temprano porque se desaparece. Pues sí, se desaparece. Vaya, pero me levanto a las 6:10, veo un ratito el teléfono, de ahí me voy a bañar, de ahí me baño, me peino y ya busco la ropa. Y otra pregunta, chiquilín, vos que siempre andás así bien vestidita, va. Uh-huh. ¿No te cuesta elegir la ropa que te vas a usar en el día? O sea, no sos de las mujeres que se pone una cosa, no me gusta, y luego te miras al espejo, tampoco esta, me falta algo diferente y así. O sea, sí, porque yo me miro en el espejo y digo, esta no me combina, esta sí me combina, esta no, y la cosa así. Porque a mí siempre me gusta andar combinada, no que fuera payaso, porque no. Chepe, ¿y te va a traer la guaraña y le das al montecito así, lo más visto? A ese montecito verde que quede así, chapeadito. Que está enfrente allá. Y esto, lo más visto hasta por aquí, por lo más visto de aquí. Ajá, y aquí este montecito y así. ¿A usted que le gusta la... Usted y la cuchicuche, le encanta eso? Sí, pero no, a mí no me dice. No, la prestan, más hay que la preste, el cuchicuche. Pues sí, vaya, chiclín, entonces sí te cuesta un poquito todas las mañanas estar decidiendo pero qué ponerte. Un día antes lo hago, yo combino la ropa. Que vale. Un día antes. Sí, todo, hacerlo desde la noche. O sea que, como dicen, va, la belleza cuesta. Sí. Bueno, hacemos mucho, cocinando. Esto sí. Bueno, ¿cuánto? O salimos así, yo desde la noche la preparo la ropa. Desde la noche para dormir tranquila, en la mañana salir a mañana. ¿Cuándo vamos a salir? Bueno, vamos a salir cuando hacemos cocinando. O sea, es que si ya me he fijado algo en la Alejandra, va. ¿Qué?
que en los casinandos llega así bien presentable, sí, con outfit se llama. Outfit así bien de diferente cada vez, con sombrero, sí, con lentes, con pantalones, o puede ser un vestidito, una falda, pero siempre llega algo diferente, la Alejandra. Y llega bien maquillada. En cambio, esta niña, ay, mire, qué desgracia, cómo anda la Nayeli segunda. Andamos trabajando. Pero también la Chiclín anda trabajando y mire cómo anda la niña, ve. ¿Cuántos años, Chiclín? ¿Cuántos años, dale? 18. Sí, yo no le diga, yo. No, cama, pero esta última vez llega bien bonita al cocinando. Ah, bueno, ahí cocinando sí, sí, pero porque te tocaba cocinar. Pero trabajando y... venimos bonitas. Ajá. Ah, pues sí, Abby, ajá. Ajá, pues digo. Mire la Abby, pues. No sé. Ando la ve. Mire la mona, ve, qué mira, desgracia, cama, ve. ¿Y por qué no aprenden? Ay, ve, si no me ves fijado, y aprendan a la Chiclín. ¿A qué hora se levanta, Chiclín? Vaya, mire, vaya, pónganse todas juntas y vamos a ver la diferencia entre la... No, no, es que no hay excusa, no hay excusa. Hija, dije enfrente, no, que te apeja la Chiclín. Vaya. Vaya, venga usted y me dice... Vení, Sugar, vení. Vaya, vaya, dígame usted, don Pey, ¿quién es la única que anda presentable este día? Aquí no hay excusa, que es trabajo, que no... Porque... ¿Usted puso trabajo? Yo, gracias. Trabajo y grabación. Trabajo y grabación. Más tarde... Apostamos. Bueno, lo mismo que vos leíste, la Mona, la Daisy, todos leyeron lo mismo. Así que no hay excusa. Sugar, dígame usted, si usted tendría que elegir entre estas 6 chicas del 4K... Por delicadeza, por fineza, por elegancia, por belleza, por limpieza, ¿con quién se quedaría de las 6? Espera, la puedo examinar. No, ni yo. Véala bien, Chuga. Me quité ayer. ¿Qué carro, boludo? Le hacen ese ching derecho. Ya tengo una persona. Ajá, ya tiene una. ¿Quién? ¿Quiere que se le diga o me le viene? Va, espéreme, va, don Pei. Examínemelas bien, por favor. Todas vienen a lo mismo. El mismo día, la misma hora. Todos tienen todo en común. Que están en el 4K. Véalas bien, don Pei. Ya tiene la elegida. Vaya, vamos a ver, Chuga. Primero usted. Ajá. Es nada más y nada. Vaya, espere. Hagamos una cosa. A la que usted elija, le va a ir a dar un beso por atrás. Así es. En la mejilla. En la mejilla. Vaya, cierren los ojos todos, chicas, para que no vea quién va a ser la afortunada. Cierren los ojos. Ay, sí, voy a ser yo. Yo, ¿verdad? Ah, pues están parando la trompita, Chugar. Ah, pues dice que quieren que sea la trompita. Piquito, va. Quiten los cuchillos, quiten los machetes, quiten todo. ¿Por qué? Vaya, cierren los ojos y paren el piquito. Cierren los ojos y paren el piquito. ¿Dónde está Sapo? ¿Y Sapo? Ah, sí, anda por la escuela hoy, baja. Hoy es sábado. Ajá, sí, dijo. Pero ahí temprano, porque es fácil, chiche. Vaya, cierren los ojos. Paren trompita. Piquito, Baru. Ajá. Va, examínela. Y el Ale está durmiendo. Examine. Viene alguien por este lado. ¡Oh! La Chiclín. La Chiclín. Ajá. Oye, ¿cómo adivinó el Sugar? Bueno, cuando me acerqué yo... Le vi el rostro con la carita. ¿Verdad? Ajá, ajá. Yo creo que ella la que anda. La que anda más de toque. Vamos a ver, usted como hombre, digo, Johanna, usted como mujer, va, póngase ahí también. Porque ella pensó que aquí la vamos a poner a elegir, va. Vaya, otra más, Sugar. Llegó otra más. Son 7 señoritas. 7. Vaya, vamos a ver, Baldo. Usted.
Como hombre va. ¿Usted es hombre, va? Sí. ¿Se le cuela por ratito? No. No, le cuela, va. 100% hombre. Va, 100% hombre, vaya. Mire, ahí tenemos 7 señoritas, va. Las mismas edades prácticamente. Solo la Abby que nomás pasa ya la ruquencia, va. Pero cuando quiere anda bien también, va. Ajá. Vaya. Todos venían a la misma. ¿Qué pasó? Pero como andamos. No sabía que íbamos a hacer un trabajo primero, ropa ya. Sí, bueno, hasta cañambre vos. Andamos, van a andar como 3 minutos. Ahí te la llevas para tu casa, la que te no. Sobre, hija. No, vos te cayó. No, es que lo con la champán no, con fresa, coca, digo, uva y coca, algo así. Salvacola no. Ahí miren, hija, ahí miren que estamos ocupados. Bye, cualquier cosa. A ver, pues sí, vaya. Vaya, entonces, Baldo. Si usted tendría que elegir entre la Mona, la Bessy, la Daisy, la Dalis, la Alejandra, que está durmiendo, la Abby, la Joana, por cómo andan presentables, por cómo andan vestidas, maquilladas y por lo que representan. Hija, estoy diciendo que cómo andan, ¿ok? ¿Cómo andan ahorita? Ajá, ¿cómo andan ahorita? ¿A quién elegiría como la que anda más presentable, más saciada, más limpia, más bonita y mejor que le llame la atención a usted? Vamos a ver. Vamos a ver. No, pero de aquí las estoy viendo. Tiene un amplio panorama. Prácticamente, cama, la Joanita. ¿A vos te gustan los hombres, va? No. ¿Dijimos? Ajá. No, cama bien, mire, prácticamente, ve. Vaya, Joana, pase la parte de la Daisy, por favor. Vaya. Sí, anda mejor que las demás, sí, definitivamente. Ajá, vaya, ahora ve a las dos, vaya. Y usted me dice, va. No, ustedes quédense ahí, mante huevona. Ya sé que les da vergüenza estar ahí, pero... La vergüenza. Sí, sí.